Muchas gracias igualmente por presentarme. Gracias a la organización por invitarme a esta reunión tan interesante. Como Ufuk y Marcus, tengo dos noticias para vosotros. La primera, reconoceréis algunas de las diapositivas e imágenes y las ideas de otras presentaciones, así que no va a ser una sorpresa. Y esta es la segunda presentación antes de que empecemos con discusiones reales o debates reales. Voy a hablar un poco de mi experiencia. También por qué voy a hablar de la liofilización, también los principios fundamentales del proceso, dos ejemplos de Dinamarca, pros y contras de la liofilización y de las conclusiones. Como sabéis, vivo en Dinamarca y trabajo en Copenhague. Allí es donde está el estudio de conservación y el centro de conservación de las embarcaciones cerca de Roskilde. Mis ejemplos son fundamentalmente de Roskilde y Needham, el yacimiento de Needham y el de Gisginge. Y bueno, han sido estudiados por mí misma y por mis colegas durante mucho tiempo. Y voy a hablaros de los resultados y daros algunos ejemplos. Entonces, el problema de la madera anegada es, por supuesto, su condición, su estado. Voy a enseñaros cómo se ve aquí perfectamente de una excavación, cómo se empezó a secar y a desintegrar la madera. Este ejemplo es de densidad aparente. Esto está muy degradado, con baja densidad aparente. Objetivos de la conservación de la madera anegada: estabilizar y secar la madera desde una condición húmeda e inestable a una estable y seca. Queremos evitar el colapso y el encogimiento, conservar la forma y la superficie, retener el carácter de la madera y la autenticidad de la madera, y también utilizar métodos de conservación reversibles, que se pueda volver atrás. Y bueno, habréis oído hablar de esto antes. Esto es muy importante, así que lo voy a repetir de nuevo. Aquí tenemos algunas células de madera no degradada con una imagen del microscopio de Lensen y Ushnell. Y también a la derecha, una imagen de células de madera degradada. No iban a colapsar, tenían un encogimiento menor. Y este es el comportamiento normal de la madera. Si veis las células de la madera degradada, tienen una evaporación de agua no controlada. Y sabemos que hemos oído mucho de la tensión de la superficie del agua y que incide en la fuerza de los capilares y en el colapso de los capilares. Y entonces todo se aplana en este proceso. Eso es lo que queremos evitar. De nuevo, bueno, estos son unos dibujos maravillosos. De nuevo, aquí se ve la madera anegada, la zona A, muy degradada. Tenemos las marcas, tenemos mucha información, y sería las partes más degradadas típicamente, sin tener en cuenta las dimensiones y el tipo de madera. Y de nuevo vemos la degradación, el diseño de degradación va cambiando. Aquí, esta zona entre lo más profundo, aquí están las distintas capas.
y se ve el proceso. Y, por supuesto, la zona A tiene riesgo de colapso. Y esto podría ocurrir en estas células. Y también quiero enseñaros esta gráfica de correlación entre la densidad aparente y el contenido máximo de agua. Queremos operar con el contenido de agua, pero si queréis investigar la condición de la madera, por eso tenemos aquí el riesgo de colapso y, por tanto, con máximo contenido de agua es máximo. Por ejemplo, en Roskilde se trata de madera de roble. Entonces, cambia la densidad aparente. Y hay densidad relativamente alta. La madera está muy degradada, en particular en las tracas. Después tenemos la embarcación de Gislinger, que es un poco más pequeña, más degradada que Roskilde. Tenemos los objetos de Needham de 1919. Han sido excavados y están en este área. Y quería también hacer como un salto. Bueno, no sabemos ¿dónde estaría colocado el barco o la embarcación de Mazarrón? Yo imagino que estaría en esta zona que he marcado en la gráfica. Esto es lo que tenemos que investigar. De todas formas, la forma de llevar todo esto a la aplicación real para evitar el colapso, la liofilización en vacío, al vacío, requiere un agente de impregnación previo. Entonces, vamos a hablar un poco del criterio de selección de este agente de impregnación que tenemos que utilizar antes de la liofilización al vacío. Tiene que ser soluble al agua, no tóxico, tener buena penetración y tener propiedades carga y también de anti-encogimiento. Tiene que reemplazar el agua ligada y la masa de madera perdida. Tiene que ser fácil su manejo y control en el proceso de impregnación. Tiene que tener buenas propiedades de congelación porque se solidifica con alta temperatura y definida. Sólido en una temperatura de la sala, de 18 a 25 grados, no ser un medio para iones cambiantes y ser estable en una escala relativamente alta de RH y tener buenas y conocidas propiedades a largo plazo y ser retratable. Y Ingrid ya ha hablado de esto antes y se ha utilizado para varias embarcaciones, Roskilde y otros de los que hemos hablado estos días en estas reuniones, pero fueron aplicadas antes del PEG. Él se utilizaba como un proceso de impregnación que se seguía del secado al aire. Bueno, vamos a hablar de las propiedades del polietilén glicol, PEG. No funciona las diapositivas, no sé qué pasa. No se mueve. No puedo ver la imagen correcta. There it is. Okay, thank you. Thank you. So here we have this table. Tenemos la tabla
con las propiedades. Vamos a fijarnos en el tamaño de la molécula con relación al agua y el punto de derretirse, la temperatura eutéctica, el tiempo de liofilización. Y aquí el PEG puede ir hasta 10.000. En esta tabla se ven las propiedades de PEG 2000. Y si veis el tipo de impregnación, es una impregnación muy rápida también con el PEG. Y si vamos a 4.000, el tiempo de impregnación es el doble. Y bueno, son parámetros importantes, pero más importante aún es el punto en el que se derrite. Y aquí tenemos la parte líquida. Tienen unos valores muy bajos para derretirse. Y más importante, la temperatura eutéctica. En líquido de 200 no se solidificará hasta que la temperatura no llegue a 60 grados Celsius y solidifica a menos 58 grados Celsius. Y el PEG 200 solidifica a menos 21 y el otro a menos 17. Cuanta más baja sea la temperatura eutéctica, más bajo será o más lento será el tiempo de liofilización. Entonces, hace muchos años, por muchas razones, empezamos con esto. Entonces, en los 90 empezamos el trabajo en relación a la liofilización y algunas veces, bueno, hemos seguido con esto hasta 2004 porque ha sido muy importante. Vamos a evitar el PEG con respecto a la liofilización. Hay otra razón aquí. Si miráis la absorción de humedad en madera conservada con PEG, aquí se ven los valores de PEG y en combinación con baja PEG molecular, y entonces se ve la humedad relativamente pronto entre 2000 y 4000 no cogerá humedad hasta el 80%. Cuando añades PEG molecular, sube rápidamente la absorción de humedad. Y decidimos utilizar PEG 2000 previamente a utilizar el método de liofilización al vacío, porque es soluble en agua y no tóxico. Es tiene propiedades aceptables de penetración, tiene buenas propiedades de antiencogimiento y de carga. Tiene un proceso de impregnación fácil de manejar y de controlar. Tiene buenas propiedades de congelación. Se solidifica completamente. Es crioprotector. Es sólido en la temperatura de la sala hasta una temperatura de 48 grados Celsius y no es medio para iones cambiantes. Tiene baja conductividad en madera conservada. Es estable hasta un RH de 80% para la exposición y el almacenamiento. Y tiene buenas propiedades bien conocidas a largo plazo y permite el retratamiento. Y también buenas superficies en el punto de vista estético de la madera. Ingrid también habló de esto. También hemos hablado o trabajado
en alternativos, en alternativas, agentes alternativos de impregnación. De manitol tiene buenas propiedades de penetración y también tiene excelentes propiedades de congelación. Es difícil controlar el proceso de impregnación. Esto es un inconveniente. Y bueno, brittle, pues da poca fuerza, no es flexible y tiene una superficie gris después del tratamiento. Entonces, después del tratamiento, este agente pues no es flexible. Bueno, tampoco la sucrosa. Vamos a seguir. Aquí tenemos un alto peso molecular, PEC 2000, entre paréntesis 4000, comienzo de concentración y fin de concentración. Comienzo de la concentración de 10 a 15% normalmente, y al final de la concentración normalmente entre 35 y un máximo de 45%. Si se sube la concentración, tenemos estos depósitos separados. Y aquí tenemos la solución del tanque grande, del depósito grande. Y entonces utilizamos el polietileno y después se lleva con una bomba al otro recipiente. Entonces, con la bomba se puede ir moviendo o cambiando de sitio. Como sabéis, la impregnación con PEG se realiza con difusión y en la madera. Hay un crecimiento de microbios y es inevitable. Entonces hay que intentar cubrir o sellar la superficie, evitar los fungicidas y mantener el tiempo de impregnación que sea tan corto como sea posible. En el primer periodo, sobre todo de la impregnación, tendría que ser muy corto para evitar el colapso osmótico. Intentamos manejar este tiempo de impregnación estimando o después de estimar el grado de degradación. Esto puede ser calculado. Entonces, este tiempo se puede calcular con las dimensiones de la madera y el grado de degradación y el tipo de agente de impregnación. Entonces, hay que colocar las maderas todas al mismo tiempo para calcular cuándo subir la impregnación y cuándo la impregnación ha terminado. Bueno, cuando se quiere hacer la liofilización, estamos hablando de la sublimación para evitar la tensión en la superficie del agua para que no nos juegue una mala pasada. Y bueno, la sublimación es lo mismo. Aquí se ve, vamos directamente del hielo sólido al vapor. Y la cámara de liofilización, hablamos de esto ayer, también hay un equipo muy bueno de cámara de liofilización que congela la madera. En Copenhague trabajamos entre menos 35 y menos 20 grados Celsius y 0.01 a 0.3 milibares con un condensador y un vacío, y el vapor va del objeto a la cámara en el condensador y crea el vacío. Y hay distintos modos de trabajar con esto, con este equipo. Lo importante, tenemos la impregnación. Esto es un esquema de la madera, de la impregnación. Aquí, después de la impregnación, el secado al aire, algún encogimiento. También ocurre si no tenemos
sustancia completamente congelada dentro de la madera, con PEG y el agua se verá algún encogimiento, aunque se haga la liofilización. Si está completamente congelado, tenemos el PEG y el hielo aquí. El hielo sublimará y el PEG se queda dentro de la célula y tienes las mismas dimensiones después de la sublimación. Y el PEG se queda dentro de la madera. Y, por supuesto, el proceso es el mismo sin tener en cuenta el tamaño de la cámara. Lo importante es que el equipo, el material, tenga la técnica de liofilizar a la temperatura adecuada y guardar, mantener el vacío mucho tiempo antes de que se quite el vapor, y tienes que poder controlar o monitorizar el proceso. Como dije, tenemos de menos 22 Celsius, una presión de 0.15 milibares, depende de las dimensiones de la madera. Y el proceso se controla con el condensador, monitorizando el hielo en los condensadores, la presión atmosférica en la cámara, las muestras de madera en el proceso, la temperatura en los objetos. Tenemos un equipo fantástico humano que controla manualmente todo. Y podemos controlar la temperatura en las tres cámaras en el proceso y también con el mismo ordenador. Hay otro tema importante relacionado con la impregnación y la liofilización al vacío. Es la posibilidad de utilizar la oportunidad de mirar qué va a ocurrir con la madera después. Y la madera impregnada de PEG es húmeda y flexible. Es posible formar o dar forma a las tracas antes de la liofilización y poner los fragmentos juntos antes del proceso de liofilización. Hemos hecho algún trabajo con las tracas y ponerles forma, darles forma antes de la liofilización, pero queríamos dar forma y tienes que saber qué forma, con qué forma vas a acabar. Tengo dos ejemplos de Dinamarca. Roskilde 6, el barco vikingo largo que fue excavado en Dinamarca, y tengo la embarcación Gislinge más pequeña. Se puede comparar en tipo y tamaño con Mazarrón 2. Y esto aquí en la foto fue excavado en 1996-97 en Roskilde. Aquí tenemos la parte baja del barco, de la embarcación. La parte baja fue adornada y se considera que es el barco más importante excavado en Dinamarca. Es de 1996, fue excavado en esa fecha, pero sigue siendo muy importante. El grado de degradación fue documentado y puesto en impregnación de PEG 2000. Fue una excavación de rescate. Nadie tenía planes. Entonces estuvo en
un lugar de conservación durante muchos años, hasta que en el año 2000 hubo una colaboración del Museo Nacional para que tuviésemos una exhibición conjunta de barcos vikingos. Y entonces dijimos, pues sí, podéis ayudarnos a conservarlo porque tenemos problemas. Y teníamos también que dejarlo en Berlín, llevarlo a Berlín para hacer una exposición conjunta. Entonces decidimos hacerlo. Necesitábamos estudiar la impregnación e intentar una completa reconstrucción de la embarcación. Y tuvimos que hacer una estructura para las tracas originales. Y teníamos que transportar todas las tracas. Entonces los conservadores hablaron de la reconstrucción que podía dar una impresión de la reconstrucción. Esto es lo que ellos querían. Toda la estructura, todo el marco, la proa, el timón, el mástil. Y, por supuesto, la forma de las tracas. Basándonos en los dibujos iniciales, volvemos aquí a las juntas y a las maquetas. Aquí tenemos viejas maderas y el proceso de conservación de la quilla para ponerla en una barra muy rígida y después ponerla en el tanque de liofilización. Y así se veían las diferentes alturas y las diferentes curvaturas. Y las tracas de los laterales también fueron a la liofilización. El roble sigue siendo un árbol después. Entonces, el tronco estaba movido hacia un lado miles de años después. Entonces intentamos arreglar estas tracas y ponerlas en su posición. Y también algunos segmentos fueron puestos, fueron unidos. Y en estos procesos, bueno, tuvimos mucha ayuda. Muchas gracias. Y aquí en el fondo no había mucha curvatura, pero la madera es flexible cuando está húmeda. Esto quiere decir que también se puede aplanar. Entonces pusimos todo esto para intentar darle esa curvatura, como se ven las imágenes, para que tuviera relación con los dibujos que habíamos hecho previamente. Y llevamos a cabo 7 procesos con la madera de Roskilde 6 y duró el proceso 3 años y medio. Y fuimos capaces al final de ensamblar todo, la estructura y la madera, siempre desde el medio, desde el centro, y poniendo las tracas en la estructura, pudimos construirlo. Y se exhibió en Copenhague en 2013 y fuimos a Londres, a Berlín. Y aquí el último se ve donde todas las partes están ensambladas en una exposición en Berlín. Y después a Cincinnati, Filadelfia, Canadá, y volverá después a Copenhague. Este es el barco de Roskilde, pero también quiero hablar del Gislinger.
Fue excavado en 1993. Esta es la parte baja y de 1913 tiene casi 75% de la embarcación original que ha sido preservada y todas las tracas de la estructura del poste de proa. Esto se encontró en 1993-94, documentado, y después nadie quería la embarcación y entonces acabó en la impregnación con PEC 2000. Hace unos años, de pronto dijeron que querían una exposición con este barco, con esta embarcación. Entonces dijimos, de acuerdo, podemos dar forma a estas maderas. Se ve en la foto bien preservado, pero en realidad la quilla había cambiado un poco durante el enterramiento. Aquí tenemos la reconstrucción de Roskilde, de los reconstructores, y aquí se ve las tracas al final y en el final, en el fondo, con la quilla. Por otro lado, la madera era muy flexible. Lo que se ve aquí es la traca como fue sacada del tanque de impregnación. Después de 15 años, aproximadamente, no, 20 años, estas maderas estaban colgando en el tanque, no eran planas. Entonces, para mantener la curvatura, estaban colgando y estaban empaquetadas en una lámina perforada. Y tuvimos que tomar todos los fragmentos para formar una traca. En la mesa tenemos aquí, en un lado, una copia del original, del dibujo original, cubierto por plástico. Y la traca podía ser levantada, elevada a esta tabla a la derecha. Y fue fácil, nos relajamos porque volvió a su forma original. Entonces no había que forzar nada, se quedó ahí. Entonces se puso en esta tabla y la quilla tenía que ser, teníamos que darle forma un poco más porque en el enterramiento se había deformado. Y aquí se ve, también se puede debatir, en realidad hicimos unas perforaciones a la, al marco de soporte. Y aquí se ve donde las tracas estaban después de para la exhibición, para la exposición. Y aquí se ve cómo se ponen, se les da forma a las maderas. Y aquí, en esta fotografía, se ve cómo ¿cómo está ahora y qué forma tiene? Y tenemos una compañía de ingeniería que nos ayuda a la estructura, pero de nuevo, bueno, esta vez con el plan de la exposición cambió. Dijeron que no iba a venir
nos dijeron que no se iba a llevar a la exposición. Entonces tuvimos que esperar. Y la empresa, la compañía, trabajan, los ingenieros dejaron el trabajo. Y hace poco dijeron que querían usarlo de nuevo. Entonces, con todo esto perdemos competencia, perdemos la capacidad de mejorar, etcétera. En fin, bueno, lecciones aprendidas de estos dos proyectos. Muy buenas colaboraciones disciplinarias, diversidad de técnicas disponibles, experiencia, equipo, materiales, un objetivo claro, tiempo y también fuentes de las que beber. Fue más difícil que Gisling porque la responsabilidad para el proyecto era alta. Primero dijeron aquí que querían la embarcación para la exposición, luego que no. Entonces, claro, finalmente lo que hacemos es perder capacidades, mover nuestros materiales de un lado a otro y perdemos experiencia. Todo esto son inconvenientes. Y también pérdida de material y es más caro, evidentemente. Un poco vamos a hablar de los pros y los contras de la liofilización al vacío. El método previene el colapso, preserva el volumen de la madera, la forma, las superficies, el carácter natural de la madera, tiene estabilidad a largo plazo, documentada. Químicos y método que no son tóxicos, deja un mínimo de químicos en la madera, permite dar forma correctamente a la madera, es fácil unir los fragmentos y es posible el retratamiento. También es muy demandante de energía. Hay que tener en cuenta que necesitamos un personal muy preparado y hay requisitos físicos, hay que llevar a cabo un control y monitorización muy importante y hay que tener en cuenta los residuos de la impregnación PEG y la madera conservada con PEG es vulnerable al calor. Y la exhibición o la exposición en una temperatura apropiada en el museo es necesaria. Algunas conclusiones. Diagnóstico de la madera. Bueno, las propiedades físicas y mecánicas, grado de degradación. El uso final es muy importante también. Cómo documentar, etiquetar, reconstruir, conservar. Y también exhibir, exponer en los museos, también el proceso de investigación. Y todo esto es importantísimo. Si se decide que va a ser reconstruido, todo esto es fundamental. Antes de empezar, incluso. Si no, tienes que parar durante el proceso y decir, bueno, ahora vamos a esperar y sabemos que tienes que darte tiempo para decidir. Y también tener planes para el manejo y, de nuevo, asegurar los recursos, el material, el equipo, para también el almacenaje, la capacidad de impregnación. Cuanto más controlemos el proceso, más fácil será después utilizar los recursos y obtener buenos resultados. Porque a veces los recursos se acaban, el interés político se va. Y entonces esto crea muchos problemas. Tenemos que parar. Y también el compromiso a largo plazo es muy importante.
Esto requiere organización, responsabilidad, financiación, buena comunicación también. Y a veces es aconsejable tener un comité asesor externo, personas expertas de distintas disciplinas en distintas organizaciones que nos den consejo externo para debatir. Muchas gracias a mis colegas y espero que seamos capaces de llevar el Mazarrón 2 a una buena condición y en buena forma, en una forma correcta. Gracias. Thank you, Cristiano.